Mikel Oyarzabalekin, Mikel, ze garrantzitsua gaurko hiru puntuak, uste baino zailagoa izan da gaurkoa, partidua landu egin behar izan du da asko. Bai, azkenen behaiek planteamendu oso argi bat zeuketen, argi zeuketen zein bartzuten da zez, hemendik ba, ez dakit, bizirik edo puntuekin ateatzeko, da behaiek oso argi zeuketen behaien plana, baina bueno, nik uste taldea ondo bidala, azkenen lehenengo zatiko lana bigarrenean ikusi da, espazio gehiago sortuta, behaiek bai nekea somatzen, da hola heldu da gola. Ere, batzutan oso distiratxu zabiltzate, Valentziaren aurkako partidan bezala, gaur ezein beste, bai egia da bigarren zatian taldea askoz erosoago sentitu dela, baina taldea hain distiratxu ez dagoen partida, horietan ere puntuak eta partidak aurrera ateratzea, azkenean oso garrantzitsua da taulan oso gora negoteko denboraldi amaieran. Bai, azkenean egunero ezin dugu ondo egon, ez bat ez daolako fresko, bat ez daolako guztiz azertauta, baina bueno, denboraldi bukaeran ikusteko, okoian ikusteko, ba lan hain bar da, esfortzu hain bar da partiduro, da nire ustez bide hortan gaude, azkenen egun baten beste bat baino beto gona algea edo okerro, baina lan esfortzua beti dare hor, da garrantzitsua hori da. Mikel, modurik oberena, asteazkeneko bueno, partida berezi eta bueno, eraberean zail horretara iristeko? Ba, azkenen aurreko partidan garaipena lortu taltzen basea nahiz eta nahi ez burua ez dakit hobeto edo ez dakit zentzazio behekin zaude da nahi oztu garantzitsua zen gaur irabaztia bai ligan ze suposatzen zulako da baitare kopako partidu hortara ba zentzazionekin heltzeko da nahi oztu ez taldea ondo dago zentzazionekin fresko da gogokin batez gauzak ondo iteko. Con Alex Ramiro, Alex, empiezo por el final. A veces 85 minutos sin demasiado trabajo, pero que luego te hacen estar muy, muy, muy atento en la última jugada prácticamente, en esa de Sandro, que has celebrado prácticamente como si fuera un gol, porque, bueno, de hecho ha certificado la victoria. Sí, creo que, bueno, el trabajo de portero muchas veces te toca en el minuto uno o en el último minuto. Creo que hay que, pues bueno, intentar estar preparado los 93, 94 minutos que dura el partido. Y bueno, contento de que me haya salido bien, de haber estado pues, acertado en esa jugada puntual que ha servido pues, bueno, para por lo menos conseguir los tres puntos. El partido hoy, como el de otras ocasiones, primera parte en la que el equipo ha tenido que trabajar, parece que es un trabajo oscuro, pero que luego da sus frutos en la segunda parte con bueno, pues el equipo de ellos ya más castigado y sacando la calidad del equipo arriba. Sí, exactamente. Creo que, pues bueno, al final ya los equipos que nos vienen aquí nos aprietan bien, saben por dónde hacemos daño, se juntan, cierran nuestras vías de ataque y tenemos que, pues bueno, seguimos intentando hasta que nos salga, ¿no? Pues bueno, la primera partida ha estado más complicado, ¿no? El poder hacerles daño. Creo que aún así hemos tenido alguna situación clara de algún pase atrás que podíamos haber decidido mejor. Y luego en la segunda, pues bueno, hemos estado más acertados, el partido se ha roto un poquito más, hemos sacado nuestra calidad de la gente de arriba y pues bueno, nos ha salido bien. Alex, ¿es la mejor forma para llegar al partido del miércoles de Anduba? Sí, sin duda, sin duda. Al final, pues bueno, tanto nosotros como el club como la afición vamos a ir en la misma sintonía. Nos ha venido muy bien ganar hoy para, pues bueno, 7 partidos seguidos, 2 porterías a 0. Creo que estamos en buen momento, tenemos que coger las buenas sensaciones y llevarlas a Miranda.